Los pobladores de Villa San Luis en el distrito de la Banda de Chilcayo, en coordinación con el señor Juan José Rodríguez Castro, propietario de todo el terreno, desde el acceso principal hasta la lotización Villa San Luis, realizaron la demolición con maquinaria pesada. Esta vereda que estaba construida de una empresa denunciada de propiedad del señor Germán Serna Tello, quien había invadido más de 2 metros de calles para construir su pared de un almacén. Problema viene desde octubre del año pasado, cuando los pobladores habían denunciado la invasión de la vía pública, que hasta ahora siguen esperando demolición de la pared que ocupa la calle y que la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo deberían accionar. Mientras que el empresario Germán Serna Tello asegura que tiene todas las documentaciones de acuerdo a ley y que siempre tiene problemas con la población. Tengo todos los parámetros en regla. Los señores van a la municipal, entonces, ¿qué hacen? Usan la fuerza. Y esta es la segunda vez, la primera vez me bajaron el alero. Yo tengo lo grabado acá. Y, o sea, ellos toman la autoridad por sus manos, ¿no? Eso es lo peor. O sea, para eso hay autoridades, para eso hay miedo. Mira lo que han hecho ahorita. Porque don Juanito, que se ha vendido el terreno, dice que esta es área de la vía pública. Es lo que él dice, él puede decir cuantas cosas, señor. Por eso hay documentos, ¿no? Vamos a la área legal. ¿Qué documento tiene usted? Todo, o sea, si él me está vendiendo un Land Corpus, por ejemplo. El Land Corpus no tiene un límite especial, no dice el dinero, no dice, o sea, yo te vendo 2,000 metros. El Land Corpus dice, si tienes más, es tuyo, si tiene menos, no me vas a, yo no estoy dispuesto a devolver. En el contrato así bien claro dice. ¿Y cuánto mide todo el terreno? El total tiene 1,000 metros. Desde que el municipio ya tiene conocimiento de esto, desde el año pasado, de la gestión anterior también, no han hecho nada, amigo. Simplemente le han seguido cuidando. Mejor dicho, a esta construcción, porque todas las veces que vienen solamente miran y se van y no hay nada. Entonces, en ese sentido, ha tomado conocimiento las rondas campesinas de acá de San Luis y están el día de hoy actuando. También colaboración de la inmobiliaria, quien le ha vendido el predio al señor, han tomado la decisión de botar esta vereda que el señor otra vez está invadiendo, ¿no? Han construido, ocupando la calle, la gestión de José del Águila. Sí, embargo, sí, no sí. No se hizo nada. El señor alcalde actual también tiene ya conocimiento de esto, pero al contrario, ellos lo que nos han mencionado a través de su gerente de Catastro es que tienen todo, que la propiedad, que el dueño tiene todos los requisitos, cumple todos los requisitos, pero muy contrario a lo que nos indica la inmobiliaria que le ha vendido, que no le han cedido esa área que él indica haber lo que ha construido, lo que ha invadido. Y es más, entonces, han venido este mes el problema, han venido fiscalizadores. Sí, como ya usted tiene conocimiento, hay 2 fiscalizadores que ya se fueron a la cárcel también. Al parecer estaban acostumbrados a este tipo de... Sí, estaban mal acostumbrados. Esperemos que esta gestión no esté cayendo en lo mismo, ¿no? Porque eso sería ya lo peor. Como autoridades, creo que nosotros estamos para hacer cumplir nuestros derechos mientras nos corresponda, porque esta calle todavía no ha sido cedida a la municipalidad. Por lo tanto, nosotros estamos en todo nuestro derecho de hacer respetar lo que nos corresponde, mi estimado Guti. En este momento, nosotros estamos constatando que una maquinaria está realizando un trabajo. Entonces, como ya está la policía, nadie le puede decir, señor, siga continuando, porque vamos a saber qué es lo que está pasando primeramente, ¿ya? Y quién está autorizando a que esto de aquí se estén de repente trabajando, ¿no? Y bajo quién está autorizando. Entonces, para eso estamos toda la población entendiéndonos, por favor, pero con respeto, señor. Yo le voy a contestar. Exige respeto también al señor que ha puesto la denuncia.